varios pueblos de México, principalmente en el estado de Hidalgo, se cuenta la leyenda de que en las rancherías las hadas y los duendes le hacen trenzas a los caballos, nudos que son prácticamente imposibles y diminutos. Los animales amanecen de la nada con estas trenzas. Las cámaras de seguridad de un corral captaron justo el momento en el que una pequeña hada realiza uno de estos trabajos. Sin duda un documento impresionante. Vamos a verlo. El empleado de una sucursal de Bodega Aurrerá capta los eventos paranormales que ocurren en ese sitio por la noche. Esto fue lo que registró. Jenny, hoy sí voy a dormir mañana, me cuesta si pasa. Ya está, Jenny. El guardia de seguridad de un mercado graba un evento inusual en una parte de la zona que vigila. Vamos a ver lo que registró. ¿Qué hola, Ander? Estoy trabajando. Y miren con lo que me topo. Lo chistoso es de que dije, ¿qué pedo, no? Es una persona parada, como corriendo, no sé. Pero lo chistoso es de que voy a ver en el pasillo, es este de aquí atrás. Ese de aquí. ¿Y qué creen? No hay nadie. Nadie. Ni del otro pasillo. Está vacío. Nadie. Entonces, vamos a dejar la lámpara aquí. Viendo hacia allá. Para que vean que no es ninguna toma de luz o algo. Regresamos a las cámaras. Y miren. Sigue ahí parada. ¿Vieron? Y no es mancha de agua porque el agua, pues es muy leve el agua que hay ahí. Entonces, pues está chistoso, ¿no? Yeah.
Una chica sube a su cuenta de TikTok los constantes eventos paranormales que vive en su casa cuando se encuentra sola. Este es el documento. 3:03 de la mañana, miren la hora. Y ando bien cagada. 3:38. Y ando bien cagada porque estoy sola en la casa. En la casa se escuchan ruidos, güey. Se escuchan ruidos afuera de la casa. ¡Vete a la verga! Ya me dio miedo. Porque aquí sí me ha pasado cosas, la neta. Pero se mira para acá. Y escuchen, no se ve, no hay nada. No hay nada. ¡No mames! ¡No mames! ¿Vieron eso? No mames. No mames, güey, no mames. ¿Qué pedo? Güey, no mames. ¿Qué vergas es eso? ¡No mames! No mames. No mames, no mames. Al ir a explorar una cueva, dentro se deja ver algo sumamente aterrador. Esto fue lo que registró. ¿Qué opinan ustedes? Capte esta extraña criatura en una cueva por las playas del norte de Antofagasta. ¿Hay algo ahí? ¿Qué opinan ustedes? Coche tu madre. ¿Quién eres? No voy a hacer nada, tranquilo. No te haré nada. Conche tu madre. Estoy nervioso. En Acapulco graban un evento paranormal impresionante. Vamos a verlo. Graban supuesto hecho paranormal en hotel de Acapulco. Pero pinche sumo. Sácate. ¿Ves cómo se está? ¿Ves cómo se está moviendo? ¿Ves cómo se nos? Era medianoche y estaba lloviendo. ¿Una bruja o solo un huésped que salió por la madrugada en plena lluvia a hacer ejercicio? Mira, la pinche cámara me la da y ya me enfocó. Es que quiero ver mal, ¿no? Solamente que nos subamos a un balcón. Del balcón sí vamos a ver bien. Decidieron grabar desde el balcón de una habitación. ¿No será alguna señora enfermita, ¿eh? Pues solamente. Pero está mira, muy solo. Mira, mira los brazos. Fíjate cómo me está haciendo con los brazos. No me enfoca la pinche cámara. Thank you.
No se supo qué pasó después. Coméntanos si te han espantado en algún hotel de Acapulco. Ahí estaba ese. ¿Cómo ahí estaba? O sea, de donde nosotros la estábamos viendo allá abajo, ahí era donde estaba parada. No. Se movió para acá, te estoy diciendo. Vino hacia acá. Bueno, pues de hecho tú viste que caminó. Sí, pues un tramo muy pequeño. De donde está la una palma a la otra. ¿Me estás grabando? Sí. ¿Y si hablamos al Sanz? Y les decimos. Ajá, que hay una señora ahí caminando, a ver qué pedo. Pues a lo mejor ha de estar enferma, ¿no? ¿Ya viste? Espérame. ¿Ya se sentó? ¿Ahora ya se sentó? Sí. Yo la veo parada. Ah, no. No, chinga. Sí, me enfoqué mal. Pues ha de ser una persona enferma solamente. Ahora, la puerta del Sanz está Sigue el camino nada más. Un joven comienza a escuchar ruidos en su casa. Al comenzar a grabar, registra algunos eventos impactantes. Vamos a ver lo que sucedió. Vaya, vaya. Estuve escuchando unos ruidos que venían de la pieza allá. ¿Qué mierda esto? Siempre tiene que pasar a la noche, hermano. Siempre tiene que pasar a la noche, brother. ¿Vos qué onda? ¿Vas a hablar ahora vos? ¿Vas a hablar? ¿Eh? No vas a hablar, no vas a hablar. No sé la verdad. ¿Qué decir? Mirá, escúchame. Punto número uno. Si vos pensás que me vas a asustar cerrando y abriendo puertita, me podés comer bien los huevos, ¿está? Punto dos. Si te gusta abrir y cerrar puertita, me podés limpiar los platos, barrer un poquito, ¿sí? Y punto 3, me voy a dormir y te vas a dejar de romper la pelota, ¿estamos? ¿Eh? Nah, es increíble. Bueno, bienvenidos a mi sitcom. En la obra La Dama de Negro se han contado cantidad de anécdotas paranormales por actores y productores. En esta ocasión, el nuevo actor es entrevistado por un programa de TV y en ese momento aparece el aterrador fantasma de La Dama de Negro. Vamos a ver este impactante documento. Oye, ¿en los 2 años que has estado aquí te han espantado? Sí, justo en este espacio, en un oscuro total, en donde estoy yo solo en la obra, no hay nadie más que yo. Yo tengo que venir hacia este lado y una persona me jaló del hombro y no había nadie más en el escenario. Vénganse, les voy a enseñar la parte de atrás. Una chica documenta en su cuenta de TikTok los eventos paranormales que ocurren en su casa. Lo que registra es bastante impresionante. Vamos a verlo.
Un senderista captó una serie de apariciones aterradoras en un bosque. Lo que vamos a ver es simplemente impresionante. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. Si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet, envíalo a nuestro correo aportespasillo@gmail.com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.